La organización de narcos especializada en tráfico de cocaína, cuyo piso franco estaba en el número 8 de la calle Pura y Dora Vázquez de Ocouto, pretendía extender el negocio ilícito a mayor escala y no limitarlo a la ciudad. Las investigaciones del Grupo Operativo de Estupefacientes de la Comisaría de Ourense determinaron que el líder del grupo, Miguel Ángel Calviño Fernández, programó viajes a otros lugares de la península, Madrid, Valencia y Murcia, para reunirse con socios con los que financiar la entrada de un gran cargamento desde Sudamérica. De hecho, el enlace en la capital de España le servía de intermediario con los narcos colombianos. Según se desprende de las conversaciones intervenidas, Calviño Fernández barajó varias opciones para pasar la cocaína a gran escala, pero no fructificaron.